Hola, si usted habla español, se entiende en español, se comunica en español, estudia español, le gusta el español, hágase un favor y no le haga ningún caso a la Real Academia Española. La Real Academia Española es una de esas instituciones que tienen un enorme prestigio y la gente les guarda un enorme respeto hasta que uno empieza a preguntar, aplicando el pensamiento crítico, ¿por qué? Y resulta que no hay ningún motivo para tenerle la más mínima consideración a esta organización. A finales de la segunda década del siglo XXI, la RAE es una institución caduca, es anacrónica, está calcificada, artrítica, es inútil para sus objetivos y resulta absolutamente inaceptable como órgano central que cree o dice ser, o muchos le atribuyen ser, del segundo idioma con más hablantes del mundo, el español. Y el problema es que la Real Academia Española no ha cambiado en muchísimas cosas desde que fue fundada en 1713. Y muchos de los elementos de su fundación tenían su razón de ser a principios del siglo XVIII, pero 300 años después quizás hay que replantearse las cosas. La Real Academia Española fue fundada por don Juan Manuel Fernández Pacheco, Grande de España, octavo Marqués de Villena, octavo Duque de Escalona, octavo Conde de Chiquena, decimosegundo Conde de San Esteban de Gormaz, décimo Marqués de Moya, Virrey y Capitán General de los Reinos de Navarra, Aragón, Cataluña, Sicilia y Nápoles y Caballero de la Orden del Toisón de Oro. Todos estos títulos y dignidades y pomposidades nos parecen evidentemente asuntos de un tiempo antiguo, de un momento que ya pasó y que hemos superado con la ciencia, el conocimiento, la ilustración, la democracia y cosas por el estilo. En aquel entonces, en 1713, todo el mundo hispanoparlante estaba formado por súbditos de Felipe V, quien, por cierto, con mucho gusto aprobó la idea del Marqués de Villena y procedió a darle un dinero para que hiciera su academia, dinero que se le sigue dando del Tesoro Español a la Real Academia todos los años. Pero 100 años después, los hispanoparlantes empezaron a dejar de ser súbditos del rey de España. Siguieron hablando español, pero por su cuenta y riesgo. La ciencia cambió, la sociedad cambió, la visión de la realidad cambió, el conocimiento de las lenguas, el conocimiento de los idiomas y el conocimiento de cómo se debe hacer un diccionario cambió muchísimo. Ciertamente fue una hazaña que en solo 13 años, entre 1726 y 1739, los académicos del Marqués de Villena lograran hacer un diccionario, el llamado Diccionario de Autoridades, porque precisamente estaba destinado a decirles a los súbditos de Felipe V cómo tenían que comunicarse. Era la autoridad, era quien ordenaba cómo se debía usar el lenguaje y cómo no se debía usar, que es una visión monárquica absolutista, muy razonable en aquellos tiempos, o si no razonable, por lo menos muy común y muy aceptada en esos tiempos. La academia que formó el Marqués de Villena básicamente la creó a partir de sus amigotes de una tertulia donde se reunían a hablar de cosas importantes, probablemente en francés o en latín. Así atrajo a curas, a teólogos, a filósofos, a historiadores, incluso a caballerizos del rey y a personas que escribían poemas en latín y en griego antiguo, cosa que pensaban que era muy útil para hacer un diccionario. No podía contratar lexicógrafos o lingüistas porque no existían las carreras de lexicógrafo o lingüista en las universidades de aquel entonces. Todo cambió, menos la Real Academia Española, que ha mantenido una estructura y una forma de funcionamiento que resultan ofensivas y ridículas en este tiempo. Primero que nada, para ser académico, para pertenecer a la Real Academia Española, los requisitos profesionales de rigor, de experiencia profesional, de conocimientos, de probada capacidad, son inexistentes. Usted, para ser académico, lo que necesita es caerle muy bien a los académicos que ya están, pues son los propios académicos los que eligen a los siguientes académicos y no les exigen nada. No les exigen ningún requisito más allá de ser su amigote o amigota. No les exigen conocimientos, no les exigen títulos. Los títulos a veces son discutibles, pero no les exigen que hayan demostrado que sean capaces de hacer diccionarios, que es a lo que se dedica la Real Academia Española. Su labor fundamental es hacer un diccionario y su labor secundaria es hacer gramáticas y ortografías, con las que también comete errores atroces. Son gente que no tiene relación alguna con el idioma español en su vida profesional.
son como usted o como yo. Usted o yo podríamos ser académicos. De hecho, hay otro porcentaje que son usuarios profesionales de la lengua, como lo soy yo. Yo soy escritor, soy periodista y de alguna forma soy un usuario remunerado de la lengua, cosa que no es quien simple y sencillamente la utiliza para comunicarse. Pero solo el 10% de los académicos hoy en día, no en 1715, hoy en día, solo el 10% son lingüistas o lexicógrafos. El otro problema es que las personas que son elegidas por sus amigos académicos como nuevos académicos, lo son de por vida. Ni siquiera lo pueden a usted expulsar. El marqués de Villena sí expulsó a uno o dos académicos en aquellos tiempos, no tengo claro por qué, pero en la actualidad es imposible que lo expulsen de la academia. Una vez que le han dado uno de los sillones, ya sea de letra mayúscula o minúscula, de las letras del abecedario, porque esa es la lógica de cuántos académicos debe haber, pues el doble de las letras que tiene el abecedario. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al marqués de Villena. Son electos de por vida y son electos sin tener ninguna obligación de hacer absolutamente nada, porque no pueden faltar a ninguna obligación, porque si faltaran a cualquier obligación que no tienen, tampoco podrían ser expulsados. No tienen que hacer nada y nadie los acusa de no hacer nada. Ese no tener obligaciones también implica no tener la obligación de ser rigurosos ni siquiera en el uso de la lengua y por supuesto menos en las cuestiones que están lejos de las humanidades como son las ciencias. No tienen que tener rigor científico, no tienen que tener rigor tecnológico, no tienen que tener rigor en el uso del pensamiento para ser los encargados de crear el diccionario que tenemos que usar usted y yo, en un mundo donde la ciencia y la tecnología son fundamentales. Hay muy pocos científicos entre los académicos en la actualidad. Hay dos, un biólogo y una de las glorias de la ciencia española, Margarita Salas, por supuesto, pero cuya labor no la vemos reflejada en los artículos, que es como se llaman las definiciones, del diccionario de la Real Academia Española. Sí tenemos maravillosas definiciones sobre la telepatía, o la homeopatía, o la acupuntura, que no ponen absolutamente en duda ninguna de las afirmaciones de estas barbaridades. Así que tenemos un desastre verdaderamente grave en la aproximación científica de la Real Academia Española. Yo hice una búsqueda, escribí de esto hace unos años en Naucas y ahora volví a pasar por ello. Por lo menos han cambiado en algo, por lo menos hoy a los lobos ya no los miden en decímetros, porque hace todavía pocos años el lobo aparecía medido en decímetros. Dígame usted, ¿qué persona en el mundo mide las cosas en decímetros si no es un académico de la Real Academia Española? Pero vamos a ver qué nos dicen de lobos, elefantes y leones. Lobo, mamífero carnicero, semejante a un perro grande. ¿Qué tan grande es un perro grande? ¿Un boxer es un perro grande o solo es un mastín un perro grande? Bueno, un perro grande. Pelaje de color gris oscuro, con lo cual excluye a los lobos blancos y negros. Cabeza aguzada, orejas tiesas y cola larga con mucho pelo, a diferencia de los animales con menos que mucho pelo. Salvaje, gregario y que ataca al ganado. Se ve el alma de pastorcillo que tiene quien hace esa definición y a quien lo principal que le preocupa del lobo es que ataca al ganado, no que esté en peligro de extinción, por ejemplo, ni que haya muchísimas especies extendidas a lo largo de varios continentes, ni que haya muchas variedades de lobos que tengan características que llaman la atención por otras causas. Ni siquiera nos dice que es un cánido, es semejante a un perro grande. La falta absoluta de rigor sería por lo menos tolerable si fuera igual en todos los animales, pero en cuanto cambia de animal, cambia de forma de hacer las cosas. Veamos lo que hacen con un elefante. Mamífero del orden de los proboscidios, el mayor de los animales terrestres, con cabeza y ojos pequeños. Trátese usted de imaginar a este elefante de cabeza pequeña. Orejas grandes y colgantes, nariz y labio superior unidos y muy prolongados en forma de trompa prensil y dos dientes incisivos macizos y muy grandes. No se fije usted en que los colmillos de los elefantes son huecos. Para los académicos son macizos. Muy grandes, vulgarmente llamados colmillos, que vive en Asia y África. Ya se podían haber tomado la molestia por lo menos de decir que el elefante que vive en Asia es una especie distinta del que vive en África. Se tienen que meter
en las especies o no se tienen que meter en las especies, no lo sabemos porque no hay una coherencia, porque todo esto estalla cuando nos metemos con el león. Gran mamífero carnívoro félido africano de pelaje amarillo rojizo, con lo cual echamos a varios de por aquí, con la cabeza grande, más grande que la cabeza de un elefante quizás, los dientes y las uñas muy fuertes, una medida de fortaleza verdaderamente científica, la cola larga y terminada en un fleco de cerdas y cuyo macho se distingue por una larga melena. Y ya, ni a qué orden pertenece, ni dónde vive. El elefante vive en África y Asia, el lobo y el león, pues no viven en ningún lado, hijo mío, porque no existe algo que parecería lo más obvio y lógico. Establecer rigurosamente una plantilla que diga cómo vamos a describir a cada animal. ¿Vamos a decir a qué orden pertenece o no? ¿Vamos a decir si es un mamífero o no es un mamífero? Porque aquí el único mamífero era el lobo. ¿Vamos a decir dónde vive o no vamos a decir dónde vive? ¿Su tamaño? ¿Cómo vamos a poner el tamaño? ¿En metros, en centímetros, en pulgas sumadas? ¿Cómo vas a describir a cada animal? Y esa plantilla se le aplica a lobos, leones, elefantes, elefantes marinos, ballenas, seres humanos, chimpancés y bonobos. Y además hasta con eso conseguimos que los bonobos entren en el diccionario de la Real Academia porque no están allí. No se espera que un diccionario sea un diccionario enciclopédico que lo explique todo acerca de los animales, pero sí que tenga el mínimo rigor de explicar lo mismo acerca de todos los animales que caen en sus garras. Esto se complica con el problema de que la Real Academia Española no le da cuentas a nadie de nada. Es un organismo completamente autónomo, completamente cerrado, completamente opaco. Decide lo que decide porque se le ocurre a los académicos que lo deciden y nadie puede levantar la voz. No hay recurso contra alguna barbaridad de su ortografía, de su gramática o de su diccionario, como no sea el escándalo público. Ante escándalos públicos grandes, como cuando definieron el género del manga de una manera verdaderamente atroz, solo el escándalo público les llama la atención porque se asustan y entonces corren y cambian las definiciones. Pero eso también tiene el peligro de que puede uno crear un escándalo público absolutamente artificial para cambiar un artículo que es lingüísticamente correcto. El hecho de no darle cuentas a nadie es ser una Real Academia al estilo de 1713 que solo responde ante el rey. No tiene nada que ver con lo que pedimos a las instituciones del siglo XXI, que sean transparentes, democráticas, claras, que den cuentas a la sociedad de lo que hacen con el dinero y las responsabilidades que la sociedad de alguna forma les ha entregado. Estos señores siguen trabajando 39 o 38 semanas al año, como lo estableció el Marqués de Villena. Es decir, el pleno de los supuestamente 46 académicos, que nunca van todos, salvo cuando hay comilona o ceremonia, etcétera, el pleno de los académicos se reúne los jueves por la tarde, una hora, hora y media, durante el curso académico, 38, 39, 40 semanas como mucho. El trabajo real lo hacen empleados, suponemos algunos de ellos profesionales de la lexicografía, lingüistas, gente que quizás tiene alguna idea de lo que está pasando y se horroriza, como nos horrorizamos nosotros al verlo, pero que no sabemos quiénes son, porque esos, los que hacen el trabajo, nunca salen en los periódicos donde salen los académicos. El otro problema de la Real Academia Española, por supuesto, es que es, aparte de real, española. Es decir, no es una academia del español, es una academia de España. Y ni siquiera es en realidad una academia de España, porque el español que manejan los académicos y el español que se puede ver en el diccionario académico, ese diccionario que supone que tiene que ordenarle a la gente cómo hablar, se refiere solamente al español de Madrid. Desprecia tanto el español de Cádiz o de Galicia, como desprecia el español de Santiago de Chile, o el español de Bolivia, o el español que se puede hablar en Paraguay. Es una academia centrada en el Madrid metropolitano de tiempos de la colonia. Es aterrador, además, que esto lo acepten las llamadas academias correspondientes. Y mire que yo tengo amigos en la Academia Mexicana, como conozco gente en la Academia Española, cuyo servilismo siempre me ha llamado la atención y siempre se los he reclamado. Porque ser una academia correspondiente es ser la academia de segunda, ser la academia de colonias.
El problema es que al menos México tiene una academia correspondiente, o Chile, y Chile en su academia correspondiente una vez metió como miembro de honor incluso a Juan Pablo II, maravillosa adición para el estudio del idioma español. Pero es que una vez que existe la Real Academia Española en Madrid, no la hay en Galicia, no la hay en Andalucía, no la hay en Extremadura, no la hay en Valencia. Y eso debería llamarnos la atención, porque el español que se impone o que se pretende imponer como autoridad a través del diccionario es un español absolutamente centrado en Madrid. Y es un español que pretende, por supuesto, lo repito, ser la autoridad, ser normativo. El diccionario, te lo repiten mucho, es normativo. No es un diccionario de uso, porque importa poco cómo use la gente el español. Nosotros somos los dueños del idioma y nosotros te decimos cómo lo puedes usar o te lo quitamos o algo así. No lo he entendido nunca. El hecho real es que se puede hacer un diccionario correcto, se puede hacer un diccionario útil. María Moliner lo hizo en su casa, en la mesa de su cocina, con fichas hechas a mano, logró elaborar uno de los mejores diccionarios del español, al que ya lo han perjudicado bastante después de que metieron la mano algunos académicos, que fue el diccionario de uso del español. Demostró que una persona con rigor, con capacidad, con conocimiento y con seriedad, puede hacer ella sola un diccionario mejor, infinitamente mejor, que el que durante más de 200 años había estado imponiéndonos la Real Academia Española. ¿Qué consiguió con ello? Pues que le negaran la entrada a la Real Academia Española. No sé si ya le pidieron perdón, como Juan Pablo II pidió perdón tardíamente a Galileo por no dejarla ser académica cuando era la primera que debía hacerlo. Pero la historia de María Moliner es la historia de todas las mujeres en la Real Academia Española. Incluso hoy solo hay 6 académicas, solo hay 6 mujeres entre los 46 académicos, lo cual no tiene más explicación que el arrastrar esa visión anticuada, esa visión monárquica, esa visión absolutamente ridícula y retrasada de lo que debe ser una organización dedicada a hacer un diccionario. No fiestas, no celebraciones, no saraos donde se intercambian diplomas, se dan medallas y se ponen gorritos simpáticos. Hacer un diccionario es un trabajo que deben hacer profesionales, que trabajen sus buenas 40 horas a la semana, que se ganen dignamente su sueldo y que respondan por la calidad del trabajo que ofrecen. Nada de eso lo tiene la Real Academia Española. Durante más de 300 años, 306 años ya, hemos tenido a la Real Academia Española fingiendo que va a ordenar cómo hablan 500 millones de hispanohablantes. 500 millones de hispanohablantes, de los cuales solo menos del 10%, por cierto, viven en España, y menos del 1% en Madrid. En estas condiciones, ¿qué queda hacer? Yo no sé si el diccionario es salvable o hay que hacer uno nuevo, empezar de cero. Lo que sí me queda claro es que la Real Academia Española, como está hoy, con sus mecanismos de funcionamiento, con sus 39 horas de trabajo al año, con sus saraos, con sus comilonas, con sus ceremonias pomposas, con sus académicos que no son profesionales del estudio del idioma y de la realización de diccionarios, con su visión antigua, con su opacidad, con su cerrazón y con su arrogancia, no es el organismo indicado para salvar lo que se pueda salvar del diccionario, si es que todavía algo se puede salvar. Creo que los que hablamos español, los que queremos el español, los que estudian español, merecemos un diccionario de calidad. El inglés lo tienen diccionarios como el Oxford English o el Merriam-Webster. El español merece tenerlo también. Tenemos que dejar atrás 1713. Darle las gracias a los académicos que por allí pasaron, hicieron lo mejor que pudieron. No lo hicieron muy bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no podemos seguir en la situación en la que se está actualmente, que como decía mi buen amigo Niquito Nipongo, Raúl Prieto Río de la Loza, que era además un gran crítico de la Real Academia Española y destrozó con una finura un par de ediciones del diccionario, decía él que si se abriera la tierra y la casona de Felipe IV, que les dio Alfonso XIII, cayera al centro de la tierra, nuestro idioma saldría ganando. Porque es el idioma de todos. Y el idioma de todos debe ser
objeto de recuperación en un diccionario de uso. No lo digo yo, lo decía Cervantes cuando le explicaba a Sancho que sobre el idioma tienen poder el vulgo y el uso. Y la Real Academia Española no es, ni ha sido nunca, ni vulgo ni uso. Ha sido una organización del siglo XVIII que debería quedarse en el siglo XVIII y ser sustituida por una organización del siglo XX donde los hispanoparlantes, los 500 millones de hispanoparlantes, pongan a sus mejores profesionales a hacer el diccionario que usted y yo merecemos. ¿No cree usted?